Buenas tardes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a quienes nos ven por YouTube a esta sesión del día 9 de abril de 2021 a nombre de la Dirección de Estudios Históricos. Les doy la bienvenida a este conversatorio que lleva por título El pequeño motor de la historia, los niños. Un conversatorio que es parte de un proyecto de largo aliento en la Dirección de Estudios Históricos a propósito del tema de la infancia. Un proyecto que ha tenido por resultado diversos coloquios y publicaciones al respecto. Quisiera mencionar entre ellas una primera publicación, una obra colectiva, que llevó por título Los niños, su imagen en la historia, publicado en el año 2006. Un segundo volumen se llamó Los niños y adolescentes, normas y transgresiones en México, siglos XVII al XX, publicado en 2008. Y un tercer libro colectivo llevó por título Los niños, el hogar y la calle, publicado este último en 2013. Más adelante, en 2017, la revista Antropología publicó un número temático dedicado justamente a este tema de la infancia. Este proyecto, este gran proyecto sobre la infancia en México, ha estado coordinado por Delia Salazar Anaya y María Eugenia Sánchez Calleja, quienes están detrás también de este conversatorio que, como digo, sirve de conmemoración, de celebración por 20 años de este proyecto en torno a la infancia. Esta primera sesión del conversatorio, que constará de 4 sesiones, los próximos 3 viernes habrá sesión de conversatorio, está dedicado al tema de la literatura para los niños. Y para hablar de literatura para niños, tenemos aquí la presencia de la doctora Elia Bonilla Reina. La doctora Elia Bonilla es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ha recibido la beca de Hispanistas del Ministerio de Cultura de España, la beca del Programa de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales en el Área de Estudios Culturales del FONCA en 2009 y en 2017 la que otorga la Biblioteca Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. Ha colaborado en la curaduría y catálogo de diferentes exposiciones, entre las que destacan en el Museo Nacional de Arte los ciclos Pinceles de la Historia y Éxodo, los héroes en la mira del arte. Ha participado en diversos congresos en Estados Unidos y Francia, ha impartido conferencias y cursos en diversas instituciones nacionales y extranjeras. Recientemente ha empezado a abordar el tema de la ilustración botánica en las revistas científicas del siglo XIX y principios del XX, y asimismo la obra litográfica de Casimiro Castro, pero en general su interés se ha centrado en la gráfica popular y en la caricatura política mexicana del siglo XIX y principios del XX. A este respecto, ha publicado numerosos artículos y capítulos de carácter académico en revistas y en libros colectivos. Los últimos centrados sobre todo en la obra del grabador José Guadalupe Posada. Ha publicado asimismo un libro escrito individualmente sobre este artista, auspiciado por Banamex. Desde el 2008 ha colaborado con la doctora Marie Lecouvey, docente investigadora desde 2006 en la Universidad de París-Nanterre, con quien ha publicado varios artículos y un libro coeditado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, centrado justamente en la Biblioteca del Niño Mexicano, obra ilustrada por Posada, escrita por Heriberto Frías y editada por Mauchi Hermanos de México entre 1899 y 1901. Para hablarnos de la Biblioteca del Niño Mexicano, una obra de carácter histórico para niños, está aquí Elia Bonilla. Bienvenida, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Maru. Perdón, Ana, perdóname. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que vayamos acompañando la charla con esta presentación, por favor. Un segundito. Y espero que ya se esté viendo, no sé. ¿Ya la tienen en pantalla? Sí. Un segundito porque la voy a
Listo, creo que ahí ya la tienen, ¿verdad? Efectivamente, bueno, pues ya Ana Rivera nos hizo favor de adelantarnos un poquito sobre, sobre el tema. Esto, pues bueno, la Biblioteca del Niño Mexicano. ¿Qué es la Biblioteca del Niño Mexicano? Bueno, me voy moviendo. Pues es precisamente una colección, son 110 cuadernitos o fascículos con cuentos para niños y en los cuales tenemos una historia panorámica, ahora sí que de la historia de México, hasta antes del Porfiriato. Y bueno, pues son bastante pequeñitos. Aquí les muestro un poco para que vean cuál es la tónica de las portadas. Miden 12 por 8.5 centímetros y tienen 16 páginas, o sea, también son bastante cortitos. Y tienen una portada en color y tres ilustraciones interiores. Y bueno, les decía, fueron escritos por Heriberto Frías e ilustrados por José Guadalupe Posada. Esta colección en realidad había permanecido por mucho tiempo desconocida, aunque ya había sido rescatada la obra de Posada, y es hasta 1956, les cuento un poquito la anécdota, que en una feria de libro en la Ciudad de México salen los saldos de la librería Mauchi, y entre esos saldos salen los remanentes de esta colección, todavía quedaban algunas cuantas colecciones. Año de 1956, cuando la colección se publicó entre 1899 y 1901. Entonces, bueno, en esta feria, en un letrerito, en el stand en donde se vendían todos estos saldos de la librería, decía que la colección había sido ilustrada por José Guadalupe Posada. Y es pues entonces a partir de aquí que se recupera la colección, es decir, sobre todo a partir de la fama póstuma de Posada ya estaba muerto, que entonces se empiezan a reproducir eventualmente algunas de estas ilustraciones en algunos de los estudios que se hacen de Posada. Pero nunca se le había prestado demasiada atención. Fue en 2015 que yo tuve el gusto de publicar este libro, que es La modernidad en la Biblioteca del Niño Mexicano, con mi colega Marile Cubé. Bueno, ya nos dio un poco sus datos curriculares Ana, y bueno, también hicimos el estudio introductorio, en el lado derecho pueden ver la imagen, del facsímil que publicó el Instituto Cultural de Aguascalientes. La importancia de este facsímil es que los facsímiles eran poquitos, se habían publicado unos 2 o 3 con anterioridad, es que no habían recuperado la totalidad de los cuadernillos, y en este caso el facsímil sí recuperó los 110 cuadernillos. Entonces, bueno, de aquí su importancia. Y sería entonces este el primer estudio más a profundidad sobre la obra. Y justo un poco a partir de esto yo les voy a hablar, esta presentación es un poco un resumen de algunos de los aspectos que presentamos pues, en este libro. Voy a hablar un poco de la obra en distintos niveles y vamos a ver cómo de alguna manera el trabajo de Posada queda implicado en la descripción de estos distintos niveles en los que, digamos, distintos actores culturales dieron forma a esta obra editorial. Esta obra editorial que está destinada pues a los niños. El primer actor va a ser el editor, el segundo actor va a ser el impresor y el tercer actor va a ser el escritor. Y Posada, les digo, va a quedar implicado ahí, Posada el ilustrador. Entonces, hablemos un poquito sobre los editores. Los editores son Mauchi y Hermanos de México, así se llamó la empresa editorial que ellos fundaron aquí a fines del siglo. ¿Quiénes eran los Mauchi? Pues miren, los Mauchi fueron migrantes que salieron entre todo este río, este flujo migratorio que vino de Italia, pues a diversos países, y entre ellos pues salieron varios miembros de esta familia, que no eran necesariamente hermanos, entre ellos eran primos, tíos, o sea, eran distintas ramas. Y unos se establecieron en Argentina, otros más se establecieron en México, y alguno más se estableció en Barcelona, ese fue el más importante. Pero bueno, lo que nos importan son los Mauchi de México. Y entonces, un poco, ¿cuál es la importancia de estos editores? Por un lado, les voy a decir que en realidad el panorama editorial en México a fines de siglo no está muy estudiado. Pero lo que sí está claro es que entre las aportaciones que hacen estos editores es que hay un giro en el que ellos se insertan en la producción de ediciones mucho más baratas. Es decir, se rompe con esta producción como para las élites, como más exquisita, y se empiezan a producir libros, pues, de un carácter mucho más accesible económicamente, con materiales pues más económicos, incluso, bueno, quizás con menos cuidado en la edición, pero
en contrapeso, en contraparte, estos materiales van a alcanzar públicos mucho más amplios. Esta va a ser, digamos, la ganancia. Se pierde en calidad, pero se gana en cantidad. Y entonces los temas se van a diversificar y gracias a estos hermanos Mauchi, pues vamos a obtener que van a empezar a circular muchos libros, y lo que quiero es que pongan especial atención en las portadas. Muchos libros de una literatura muy diversa. Aquí vean esto. Traté de mostrarles ejemplos de los que sí encontré portadas, porque esto es lo que me interesa en esta presentación también, en buena medida la parte visual. Y entonces, bueno, tenemos títulos de la alta literatura, por ejemplo, Dostoyevsky, pero también autores latinoamericanos, esto va a ser muy importante, aquí a Jorge Isaacs con María, colombiano. Y asimismo, además de esta, digamos, alta o literatura culta, también lo que se llama literatura de consumo, que va a incluir títulos muy diversos, entre ellos, por ejemplo, publicaciones que en otro momento habían sido proscritas. En este caso, por ejemplo, Las aventuras del baroncito de Poblado, que si ustedes observan, está mal escrito, es una errata, así como está escrito Poblado, pero esto también nos indica qué tipo de ediciones eran. Eran, les decía, ediciones muy baratas en las que no necesariamente había mucho cuidado. Y entonces van a tener una variedad de producción librera que va pues desde libros de esoterismo, magia, en este caso miren, un diccionario infernal en distintas ediciones, porque además reimprimían y reimprimían. Y esto, y bueno, pues aquí les estoy mostrando un catálogo de los años 40. La librería pues vivió casi 60 años. Entonces, en este catálogo que tiene 270 páginas, podemos darnos una idea de lo amplia que fue. Pues no solo su producción, porque también distribuían a otros editores, pero pues sí tuvieron una presencia pues importante en México. Y pues también eventualmente otros títulos destinados a la infancia. Por ejemplo, después de que hicieron la Biblioteca del Niño Mexicano, publicaron en Argentina, porque allá abrieron una filial de su librería, publicaron esta colección de la Biblioteca del Niño Argentino. Aquí pueden ver, ¿no? En este sello, que fue menos ambiciosa que la Biblioteca del Niño Mexicano, porque esta solo tuvo 20 cuadernillos, pero en fin, tuvieron un poco también este público. Pero sobre todo quizás su importancia radica pues en que sí difundieron a los autores latinoamericanos y claro, a los mexicanos entre ellos, porque estando aquí en América pues tenían la manera de contactarlos, ¿no? Esto fue importante porque les da, o bueno, se ha señalado sobre todo para uno de ellos, el que está en Barcelona, pero con nuestra investigación, digamos, aportamos que pues muy probablemente estos Mauchi de México fueron quienes realmente impulsaron, por ejemplo, a los autores mexicanos. Y entonces, bueno, pues tienen, o se les ha asignado una vocación, pues, prácticamente americanista, digamos, en este sentido de confrontar un poco la hegemonía cultural que había en España, porque, pues, eran sus autores los que se difundían desde imprentas de más prestigio. Y entonces esto abre un poco pues este panorama, ¿no? Estos editores abren este panorama y publican pues también textos de carácter histórico, precisamente varios de Heriberto Frías, particularmente su Tomochic, que fue pues causó bastante revuelo, casi lo fusilan por ella, pero también sus leyendas históricas mexicanas. Y bueno, pues les muestro una foto que no es muy buena, pero la pude rescatar afortunadamente. Y esta librería que pusieron ellos, la pusieron pues en esta esquina que está a un costado de la catedral, en el costado oeste de la catedral. Y estuvo ahí durante pues estos 12 años la librería, entre 1899 y 1911, después se cambió, me parece que a República de Argentina, y pues desde ahí pasó a formar parte importante del paisaje, pues sí del paisaje de la ciudad, pero también del panorama cultural del país todo. ¿No? Porque desde ahí pues, salían muchísimas publicaciones. Y me voy a permitir aquí leer un trocito de una crónica pues, muy sugerente, muy bonita, que escribió Julio VI, el escritor Julio VI, era un español radicado aquí en México, que los conoció, y entonces cómo describió lo que se podía ver en esos escaparates. Y lo que dice él ahí, y bueno, podemos imaginar perfectamente que ahí estuvo obviamente la Biblioteca del Niño Mexicano en esos aparadores, dice: los escaparates de la casa, llenos de libros llamativos, con aquellas carátulas litografiadas a colores, llenas de palmas y laureles, rodeando los retratos de los autores, cuando no amparados por lánguidas musas o simbólicas mujeres desnudas aplicándoles coronas o dejando caer cascadas de rosas. Había otras preciosidades en los aparadores de Mauchi,
entre aquellas tapas hechas en Barcelona a todo color y que emocionaban al pueblo. Sería imposible describir aquello. Era un millar de títulos de libros presentados a todo tren, chillones unos, sugestivos otros y todos irresistibles para el buen público, sobre todo para el de provincia. Y los buenos rancheros se embobaban frente a los aparadores de Mauchi y entraban y compraban, llevándose sendos ayates de versos y de novelas emotivas para los estados, para las haciendas, para los ranchos. Mauchi hacía leer al pueblo mexicano. Su éxito vino a aumentarse cuando compró sus originales al diputado Juan Amateos y lanzó aquellos tremendos tomos de las novelas históricas Sol de Mayo, El Cerro de las Campanas, Sacerdote y Caudillo, que inundaron la República. Hoy se buscan con afán, como se buscan otras curiosidades literarias del pasado que tienen un rancio sabor ingenuo de romanticismo o de bravura nacional. Y bueno, pues les decía, precisamente fueron los Mauchi entonces los que imaginaron esta colección, los que le dieron forma, porque fueron ellos quienes pagaron primero al escritor, Heriberto Frías, después al ilustrador, José Guadalupe Posada, y después al impresor, que la imprimió en Barcelona. Y pues esto se dio así porque ellos mantenían lazos comerciales precisamente con este impresor en Barcelona, que era ni más ni menos que su tío cuñado. Su tío cuñado, Manuel Mauchi, de quien se pensó durante mucho tiempo que había sido el editor de la obra, pero él nada más fue su impresor, lo cual de cualquier modo tuvo una gran importancia porque lo que les voy a explicar en este apartado es cómo esa, digamos, ese posicionamiento o ese posicionamiento sí, de Mauchi como impresor y él como contratista de quienes le hicieron las imágenes impactó evidentemente en la fisonomía de la obra. Esto se los voy a explicar un poquito, bueno, de la manera más sencilla que se pueda ahora. Pues aquí tenemos precisamente a Manuel Mauchi. Entonces, él, les decía, era tío y cuñado de los otros Mauchi, de los radicados en México. Los radicados en México eran Carlo y Alessandro Mauchi, y este, él era Emanuele, bueno, su nombre castellanizado, Manuel. Y pues, Manuel fue el más exitoso de todos los Mauchi. Él fundó su casa en Barcelona, con una gran claridad, porque en Barcelona era, pues estaba sentado, digamos, el mayor negocio de libros en castellano en todo el mundo. Y entonces, bueno, él instala ahí su casa que es editorial, pero también él sí tiene, a diferencia de los otros Mauchi, él sí tiene una gran imprenta. Y él va a maquilar para los demás Mauchi. Ahora, él va a producir cantidades enormes, estratosféricas de publicaciones que van a salir, pues que van a venir a América o que van a ir a Filipinas. Y bueno, obviamente va a ser muchísimo dinero a partir de eso, pero está en la misma lógica de producir materiales de manera muy rápida y muy económica como la que les había explicado. Y entonces esto, les decía, tiene también sus desventajas, ¿no? Lo que va a ocurrir entonces es que esta manera de trabajo vertiginoso y muy apresurado, pues va a dejar su sello en la Biblioteca del Niño Mexicano. ¿Cómo lo va a dejar? Pues de varias maneras. Una es que, por un lado, los fascículos se van a publicar en desorden. Y eso, bueno, cuando uno lo ve, uno que conoce un poco la historia de México, se da cuenta pues, que se publicaron así, porque seguramente el manuscrito llegó a su escritorio, ahí, como lo ven, con muchos papeles. Ahí se le revolvió a él o a los cajistas que eran los que formaban la tipografía, lo que sea. Total que se publicaron en desorden. Lo otro es que hay ciertas incoherencias que se puede suponer que se deben a Manuel Mauchi y que están en los textos. Y es que se le ha criticado a Mauchi que él a veces tomaba los escritos que tenía y si no coincidían con el formato que él iba a imprimir, si le sobraban páginas, simplemente les metía tijera en donde fuera y no le importaba si hacían coherencia o no. Entonces eso pasó con la Biblioteca del Niño Mexicano. Por ejemplo, en este fascículo, Las Fuentes del Oro, resulta que esta escena que está en la carátula no está en el texto. Entonces, bueno, pues ahí pues, lo que seguramente ocurrió fue que Manuel cortó esa parte. Y esto pasa en otros puntos de los fascículos. No es el único caso. Otro hecho que tiene que ver con esta rapidez por trabajar es el, por ejemplo, que no revisaba demasiado quizá lo que le entregaban, los materiales que le entregaban quienes maquilaron las imágenes. Él imprimía el texto, pero no las imágenes.
él contrataba a otras empresas, y cuando esta empresa que hacía las portadas le entrega esto, pues, por ejemplo, él no se fijó que arriba hay un parche que prácticamente no embona con la tipografía que está abajo. O sea, se nota totalmente que aquí hubo una corrección. Por las razones que hayan sido, se hizo esa corrección. Pero eso no importaba mucho, o sea, digamos que pasaba, ¿no? Lo dejó pasar. Lo más importante quizá es lo que ocurrió y lo que impactó en el hecho de cómo se visualizan las imágenes. Tiene que ver esto con las empresas que él contrataba para que se las hiciera. Y esto, bueno, eran empresas catalanas. No voy a explicarles las técnicas porque, bueno, no terminaríamos, pero sí quiero decirles cuáles eran las que se utilizaban. Y esto tiene una importancia porque lo que ocurrió es que al final las imágenes que ilustran esta obra terminaron siendo, digamos, un híbrido que tiene tanto las características de las imágenes que ilustraban las ediciones de Mauchi como las características de las obras que, o los dibujos o los grabados que hacía Posada. Las obras, para decirlo de manera muy simple, se convirtieron en una especie de una hibridación, una cosa combinada, ¿no? Y bueno, las técnicas que se utilizaron aquí, les había dicho, para las portadas son cromolitografías, que tienen este típico texturado en el que los colores se mezclan, entremezclan. Y en los interiores, fotograbados, estos son fotograbados de medio tono, basta decir, para se alcanzan a distinguir ahí estos grises. Si los miramos de cerca, esto es lo que se ve. Y una parte de los fotograbados de medio tono, de los interiores fueron hechos en esta técnica y otra parte en esta otra técnica que también a distancia se perciben algunos grises, pero que cuando la vemos de cerca son como líneas y puntos. En fin, pero esto de lo único que les quiero decir es que fueron técnicas que Posada jamás utilizó y que, bueno, pues que además eran técnicas que necesariamente se trabajaban en talleres muy grandes, en talleres en los que ya había un trabajo en cadena, lo que implicaba pues ya un trabajo semi-industrial. Aquí también lo vemos, tanto para las portadas en color como para las imágenes en blanco y negro interiores. En este caso, a la izquierda vemos cómo este taller en donde se maquilaban estas imágenes, pues se subdividía en muchas salas en donde había muchos trabajadores y se repartían el trabajo y cada quien metía mano. Entonces, en suma, lo que hubo aquí fue mucha manipulación y es muy interesante lo que pasó entonces después de que manipularon tanto las imágenes de Posada. Y es que mientras que algunas resultaron muy bien, otras resultaron muy mal. Aquí les muestro dos ejemplos en los que la intervención fue bastante buena y adecuada. En estas dos imágenes reconocemos, digamos, la calidad compositiva de Posada. Son imágenes muy dinámicas y muy bien organizadas. Veamos aquí, por ejemplo, en la imagen de arriba a la izquierda, prácticamente una elipse. Y entonces vemos que hay un gran dinamismo así entre cómo, si vamos siguiendo visualmente cómo están ubicados los estandartes y los caballos, hay, sí, efectivamente un gran dinamismo, una multitud de diagonales y, en fin, una imagen muy bien organizada. Lo mismo ocurre con la de abajo. En cambio, hay otras imágenes, vean cualquiera de las tres que vean, vamos a encontrar pues, que la anatomía está bastante, bastante mal hecha. Son dibujos de un trazo bastante torpe. Vean el dibujo, por ejemplo, de las sirenas, los senos, son bastante rígidos. O sea, Posada era un gran dibujante, él nunca hubiera hecho esto. Y este desastre, digamos, se debió justo pues, a esta intervención. Pero en realidad no importaba mucho porque estos cuadernillos eran cuadernillos muy baratos. Y al editor pues, fue algo que no le importó. Pero es muy interesante porque podemos ver cómo las imágenes de Posada fueron intermediadas y filtradas pues, por muchos otros técnicos y este fue el resultado. Y de esta manera las imágenes se convirtieron en algo muy distinto y es muy probable que cuando Posada las vio en México se haya sorprendido del resultado. Y lo mismo quizás con algunos personajes. Podemos ver, por ejemplo, con estos personajes que son icónicos, estos, por ejemplo, aquí Ignacio Zaragoza, podemos ver su rostro, cómo perdió el parecido. Y entonces lo vemos en esta imagen en color de la Biblioteca del Niño Mexicano, cómo se ha distanciado de los referentes que tenemos del rostro de Zaragoza. Ya es muy diferente, incluso muy diferente de los que ilustró el mismo Posada que vemos aquí al lado. Entonces, bueno, esto todo tenía que ver pues,
con el hecho de que los dibujantes o, bueno, quienes intervenían las imágenes en Barcelona, pues no estaban familiarizados y entonces, bueno, pues simplemente resolvieron como pudieron, ¿no? Un caso muy interesante quizá incluso ya no es el parecido, sino incluso la tergiversación. ¿Cómo representan, por ejemplo, a Melchor Ocampo? Y entonces vemos que este cabello como abombado que tiene aquí al lado, típico en sus retratos, en todos los retratos que le conocemos, este que es de México a través de los siglos, el que está a la derecha, termina representado como un noble europeo con peluca blanca, básicamente, aquí en esta imagen de la izquierda. Entonces, bueno, pues es estas otras desventajas, digamos, de esta intervención rápida y sin mucha calidad. Les decía, pues probablemente Posada habrá quedado sorprendido del resultado. Y ya para terminar, y muy rápido, esta parte que tiene que ver con Heriberto Frías y lo que hizo Heriberto Frías. Evidentemente, pensando Heriberto Frías en una obra que estaba destinada a un público infantil, pues no iba a ser un texto académico, riguroso, serio, sino que no, él hizo, pues sí, una recreación artística de la historia, es lo que hizo básicamente, como lo puse yo aquí en este título. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Era un escritor más o menos conocido, un periodista más o menos conocido, y queretano, sobrino de Hilarión Frías y Soto, por cierto, de quien se va a hablar en el siguiente bloque. Y él ya había publicado algunos cuentos y algunas leyendas de carácter histórico en la prensa de la época, particularmente en el periódico El Combate y en El Imparcial. Y entonces es muy posible que que Mauchi Hermanos, claro, viendo todo este trabajo que él ya tenía, pues les pareció como el escritor idóneo para hacer estos cuentos. Y entonces, pues lo contratan. Y sabemos algunos detalles gracias a que el mismo Heriberto Frías, en otros relatos de carácter autobiográfico, ficcionales, entre ficcionales y autobiográficos, él contaba precisamente que él iba cada 15 días a dejar los escritos a una casa de cuentos baratos, así la describe. Y cuenta también que él en esa época estaba muy alcoholizado y que era muy adicto a la morfina. Entonces decía que en realidad esos cuentos no supo cómo los había exprimido de su cerebro. Entonces, bueno, pues algunas de las incoherencias o incongruencias que hay en los textos puede ser que no todas se deban a Mauchi, sino que otras más se deban pues a Heriberto. Y tiene que ver de nuevo con el asunto de pues, libros en realidad de carácter pues más bien barato y popular, ¿no? Sin demasiado cuidado en la misma edición. Y pues hay que señalar también que en el momento en que Heriberto Frías escribe La Biblioteca del Niño Mexicano, pues es un momento en el que se está tratando de construir un pasado digno para México, se están construyendo todos estos héroes, porque realmente así es como el pasado se construye, desde la literatura, desde la pintura, desde la escultura también, desde la poesía, desde los monumentos, se está construyendo todo este pasado, y también desde esta literatura barata, que es para niños. Y aquí, pues me voy a permitir también leer un último trocito que saqué de la publicidad con la que se promocionó la obra para su venta. Y es interesante escuchar los argumentos que se dieron para vender la obra. Y también un poco como aquí en este mismo trozo se reconocen ya algunos de los elementos a los que acudió Heriberto Frías para, pues para causar interés en un público infantil en estos cuentos que al final tuvieron bastantes incoherencias, como les he dicho. Pero bueno, lo que decía entonces la publicidad en 1901 para vender esta obra era esto. Padres de familia, camáis a vuestros hijos, educadlos, no los abandonéis, que no desconozcan los grandiosos episodios de su país. Hacedlos patriotas, nobles y dignos, que vean con horror los infames hechos de los traidores y los déspotas, y que admiren y bendigan los nombres de los que nos dieron patria y libertad. A este fin les ofrecemos una lectura amena, instructiva y deliciosa, al par que exenta de todo peligro, tanto para el entendimiento como para el corazón. Esta colección de cuentos, una historia de México escrita en tal forma que su comprensión está al alcance de la rudimentaria inteligencia de los niños. Termina la cita. Y bueno, pues sí, efectivamente, Heriberto Frías se valió pues, de tres elementos para poder llegar a los niños, desde su perspectiva, claro. Fue una simplificación de la historia, el uso de la fantasía
y también de la emoción. Y de esta manera, pues claro, trataba de capturar y de cautivar a los lectores. Es interesante señalar que, pues en este interesar, utilizó una tendencia bastante efectista que también estaba en Posada, y en esto coincidieron muy bien, y que es que en muchas de las portadas hay mucha violencia. Ahí, como pueden ver en estas que les muestro en pantalla, pues monstruos, muertes, asesinatos, aquí un personaje que lo están quemando, pero también algo de romanticismo, todos estos elementos para poder causar también emoción. Y pues resulta pues que los cuentos están llenos de episodios sobrenaturales y de seres maravillosos y de gigantes y de monstruos. Y bueno, les pongo aquí un ejemplo. Aquí por ejemplo, este gigante tronco horrible que resulta que para defenderse de una multitud arranca un árbol y con él hace supuestamente una macana. Bueno, aquí queda la macana bastante bien hechecita, pero bueno, con esto pues se supone que es justo un personaje descomunal, de tamaño descomunal. O, por ejemplo, sobre los monstruos, aquí un ejemplo, que termina siendo una mezcla peculiar, porque se supone que es el rey Axayácatl peleando aquí con una hidra, y como sabemos, las hidras aparecen en la mitología griega, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está Axayácatl peleando con este reptil de varias cabezas y garras de león. Y también para dosificar un poco con emoción, quizá no nada más a los niños, sino también a los que les leían los textos, quizás, no sabemos, pues de repente episodios de amor, pero también combinados con muerte y con violencia. Y en este caso, en este fascículo del embajador Ocelot, vemos pues aquí al supuesto, es un personaje ficcional totalmente, que sobre todo en las primeras series frías utiliza mucho la fantasía, ya en las últimas ya no. Pero bueno, entonces aquí lo vemos, lo están quemando con su novia, que es la hija de Moctezuma II. Y no van a faltar también estos elementos del cuento urbano de la época, por ejemplo, de editores como Antonio Vanegas Arroyo, para el que trabajaba precisamente Posada, que utilizaban, pues para interesar a su público en sus impresos populares, pues destazados, espectros, sangre, horror, en fin, todos estos elementos van a aparecer también aquí en la Biblioteca del Niño Mexicano y no poquito, sino bastante. Y bueno, pues es de esta manera como Heriberto Frías va dosificando, les decía, fantasía, emoción, simplificación histórica. Bueno, aquí esto realmente yo les puse muchos episodios ficcionales. Pero también, y ya para cerrar esta presentación, simplemente señalar que hay una línea en la que desde luego la obra resulta pues muy conveniente para el régimen bajo el cual se publica. Esto es interesante porque se ha tratado de ver tanto a Posada como a Heriberto Frías como personajes críticos políticamente, y parece que no fue así. Y bueno, pues resulta pues sí, que efectivamente hay una versión oficial de la historia en la Biblioteca del Niño Mexicano. Y en fin, pues con esto quiero cerrar mi reflexión. Son varios de los aspectos en los que, más allá de quien dibujó las imágenes, como los editores, las decisiones de los editores, las decisiones del impresor, la forma en que estuvo escrita, obviamente el texto, pues impactaron necesariamente en estas imágenes que hoy son conocidas, pues gracias a la obra de José Guadalupe Posada. Y bueno, pues muchas gracias. Termino entonces mi presentación. Gracias. Sí. Agradezco muchísimo a Elia esta participación tan interesante en torno a un proyecto que es un proyecto que, como nos lo ha explicado, conjunta autores, dibujantes, editores, que conformarán con esta colección de la Biblioteca del Niño Mexicano o contribuirán a conformar toda una cultura literaria en la infancia de México, ¿no? Una colección, como ha explicado Elia, pensada para venderse a muy bajo precio, para que llegara a un público muy amplio y que sin duda tendría un impacto en la formación de estos jóvenes lectores. Por supuesto, si tienen preguntas, comentarios que hacer a la participación de Elia, agradeceremos que nos las hagan llegar para planteárselas para una segunda intervención de nuestra expositora.
Vamos a dar ahora la palabra a la doctora Beatriz Lucía Cano Sánchez. Beatriz Cano es doctora en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuenta con estudios de especialización en Antropología Médica, en Sociología de las Religiones, en Hermenéutica. Es paleógrafa, trabajó como paleógrafa en el archivo de la UNAM, hoy Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, y es perito en grafología y criminalística. Desde 1976 es investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde ha trabajado en diversas dependencias del mismo. Estuvo en el Departamento de Historia Oral, en la Biblioteca Nacional de Antropología y finalmente en la Dirección de Estudios Históricos, donde ha participado en múltiples proyectos colectivos, además de sus propias líneas individuales de investigación. Actualmente, ella se dedica a la historia cultural e intelectual durante el porfiriato y desde luego a los temas sociales que siempre han sido temas de su interés en el estudio biográfico de Hilarión Frías y Soto. Estudia también, tiene otra línea de investigación respecto a los grupos religiosos no católicos y otro tema que hoy está muy en boga, que es el tema de la salud en México. Ha estudiado migraciones, morbilidad y mortandad, endemias, epidemias y pandemias. Es especialista en el tema de la influenza de 1918 en México, estudiada desde las miradas y enfoques diversos como el imaginario mexicano de la pandemia y representaciones en el discurso médico y cinematográfico. Además de el rescate de testimonios orales a informantes de tercera y cuarta generación de voces sobre la gripe española, tema que ahora viene muy a cuento porque es nuestro referente más inmediato a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Se pueden encontrar publicaciones suyas en la revista Historias, Dimensión Antropológica, Diario de Campo, revistas todas del Instituto Nacional de Antropología, además de reseñas, artículos y libros divulgados en distintos medios del INAH y la Secretaría de Cultura y otras instituciones nacionales y extranjeras. Sus líneas de investigación han estado siempre centradas en la historia intelectual, cultural, social y de historia oral. Actualmente coordina, junto con la doctora Nadia Menéndez, el seminario Poder, Salud, Prevención y Enfermedad de la Dirección de Estudios Históricos. Su ponencia del día de hoy, espérenme un segundito, ahora encuentro aquí el título de su participación, tiene que ver con la publicación, la enseñanza que difundió ideas modernas sobre la educación de los niños y jóvenes vigentes en Europa. Beatriz, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana. Primero que todo, doy un agradecimiento muy profundo a los que están detrás del telón. Ana Luisa López, Itzel Mundo y también nuestras grandes investigadoras del niño, de la infancia, que es nuestra directora de la Dirección de Estudios Históricos, Delia Salazar y María Eugenia Sánchez Calleja. Muchas gracias a Ana Rivera por coordinarnos en este evento dedicado al niño durante el mes de abril. Yo quisiera, primero que todo, mencionar, y voy a poner ya de entrada la diapositiva, las imágenes más que nada, de el periódico, es periódico Revista de la Enseñanza. Entonces voy a compartir pantalla. He notado que está el video, la voz se corta. Disculpen mucho, esto se debe porque el internet de las distintas partes de la Ciudad de México a veces es desarticulado.
Nos vemos la primera lámina, que hablamos de a finales del siglo XIX y principios del XX, aparecieron en México algunas publicaciones periódicas enfocadas en las ideas modernas sobre la educación que eran implementadas en Europa. Una destacada publicación quincenal era La Enseñanza, que a la vez es un periódico y a la vez una revista. En aquel entonces las imprentas todavía no se ponían de acuerdo, pero el diseño físicamente era como de una revista, en la cual Nabor Chávez era el editor propietario y en su redacción contaba con personajes como Manuel Orozco Iberra, Ángela Lozano, era una gran maestra, por cierto, y Layón Frías y Soto y Manuel Peredo. Ellos dos, estos dos últimos, son propiamente también participantes de Los Mexicanos Pintados por Sí Mismo, aquel libro facsímil que conocemos y en el que participan estos autores. En diversas ilustraciones de La Enseñanza encontramos el mensaje que era en la formación educativa debía ser protagonista todo miembro en la sociedad, y a manera de compartir una guía, en sus páginas dio lugar al curso elemental de pedagogía que está inserto en este periódico y que estuvo vigente entre marzo de 1873 y junio de 1874. El curso agregaba expresiones y referencias alusivas a la música, a la pintura, la escultura y otras artes, enfatizando de este modo que la educación debía ser integral y abarcar todos los ámbitos del individuo. Para los redactores de la educación, aquí nosotros estamos viendo la parte de la música, y para los redactores de la educación de esta revista, la educación tendría que llegar a todos los sectores. Era una de las preocupaciones principales de la sociedad, pues era la forma de lograr el bienestar social, y para esto debía considerar tres principios básicos: el religioso, el moral y el intelectual, los cuales se relacionarían entre sí para lograr el desarrollo total del individuo. Según el curso, la educación preparaba al hombre para su destino, y ésta debería dar al individuo un desarrollo armónico. Sus aptitudes deberían de ser consideradas como el principio fundamental de la educación, y debía ser unión de todas las facultades de la naturaleza. No la daban con el nombre actual, pero tenía que ser integral, ¿sí? En esa unión confluían las facultades del cuerpo y del alma. El desarrollo debía ser completo e integral. Aquí yo le incluyo ya las palabras modernas. La educación desde la infancia no debía separar ni dividir las fuerzas naturales para aumentar su poder de manera recíproca. En los esfuerzos nacionales de pretender una estabilidad social, señalaba el curso que debía ponerse atención en la educación de los párvulos, de los niños de párvulos, tanto la recibida en la escuela como también en su propio hogar. En efecto, los padres de familia, los profesores tenían la obligación de educarles como buenos ejemplos. Y esto era un seguimiento muy, muy continuo. Si vemos bien, en este curso diferenciaban la instrucción de la educación. La instrucción era parte de la educación, y a su vez no había educación posible sin instrucción. Además, consideraba que las facultades humanas eran de tres tipos: espirituales, físicas e intelectuales, mismas que estaban entrelazadas, pues eran claramente de distinto orden. Las facultades superiores del individuo eran del tipo espiritual. A ellas debía ponerse mayor y especial atención, pues determinaban las acciones del ser humano. Recíprocamente, el alma necesitaba del cuerpo como un instrumento de comunicación con el exterior. Y esta imagen nos muestra lo desarticulada que está el individuo sin esa espiritualidad y sin ese orden de interno y externo del cuerpo. En segundo lugar, estaban las facultades de tipo intelectual, que cubrían el deseo de saber y de descubrir la verdad mediante el conocimiento. Estas facultades también requerían del cuerpo para poder expresar con los demás.
En tercer lugar estaban las facultades físicas, de igual importancia a las del alma, pues concurrían a formar la esencia humana. Se reconocía que las facultades físicas del individuo eran las primeras tanto en desarrollarse como en alcanzar su desenvolvimiento completo y las primeras también en manifestarse en la vida. En el mismo tenor, el curso dividía a la educación en tres rubros: la física, orientada al desarrollo y salud corporal; intelectual, que buscaba la inteligencia, el saber y la verdad; y la moral religiosa, como guía para practicar lo bueno, lo justo y lo honesto, y así fortalecer el amor, el temor a Dios y la fe en la providencia. Ahora vemos que en cuanto al estudio específico de la educación física, esta se mencionaba como un rubro educativo que tenía el propósito de conservar la salud y ayudar en el desarrollo de los órganos del cuerpo, pues la robustez, la agilidad y las fuerzas físicas constituían el único patrimonio propio del hombre. Esto es bien interesante, porque se da toda una secuencia de cómo se va logrando estos ejercicios y este desarrollo del cuerpo en todo el periódico. Sin embargo, en el ámbito práctico, la desidia o desconocimiento sobre los beneficios del ejercicio corporal provocó que las escuelas no tuvieran educación física ni espacios donde los alumnos se ejercitaran, tomando en cuenta que permanecían semi-enclaustrados más de 6 horas diarias en esos lugares. En atención a ello, según el curso, era clave el ejercicio gradual y ordenado, pues ayudaría a los niños a trabajar gustosos y ser después más dóciles a la disciplina cotidiana de la calle y de la vida. Así daban mayor atención al estudio de las disciplinas y las artes, y les parecía más agradable asistir a la escuela. De acuerdo con este curso, era necesaria la gimnástica, que llamaban ciencia, encargada de desarrollar el cuerpo humano, como ya se dijo anteriormente, los sentidos corporales, la inteligencia, los sentimientos, las costumbres y las facultades, que contribuyen así por igual a la salud tanto del alma como del cuerpo. Y en esto nos damos cuenta que se habla de sentidos corporales como una memoria para ir dándose cuenta de la secuencia de la rutina del ejercicio que se va dando. Igualmente decía que los excesos, los sobreesfuerzos y la falta de ejercicio físico provocaba enfermedades y desórdenes del cuerpo. No solo eso, que estos problemas eran el resultado de una mala educación, además de que el medio ambiente nocivo e inadecuada forma de vivir y el descuido afectaban a la salud terriblemente. El curso argumentaba que los profesores debían tener un amplio conocimiento de la higiene, misma que debía ser parte de la educación en general. Y cabe señalar que la higiene alcanzó una atención preponderante en la segunda mitad del siglo XIX, al considerarse como un tratamiento terapéutico social. Es obviamente, la teoría higienista está entrando. La higiene vigilaba los hábitos alimenticios, el aseo del cuerpo, la limpieza de la ropa, los espacios de acción y las horas de sueño y de vigilia, pues todo ello junto ejercía una influencia benéfica o nociva en la salud humana. Este curso también analizó la higiene en la infraestructura escolar, en cuanto a que se debían tener espacios con libre movilidad y una especial atención en las aulas, pues estas reunían el típico aire viciado de un espacio abarrotado, cerrado y expuesto a emanaciones de las estufas o braseros que se utilizaban en invierno. La renovación constante del aire era necesaria. Las aulas albergarían solo a una cantidad determinada de alumnos y debían adaptar las ventanas para permitir una fluidez en la entrada y la salida del aire. En cuanto a la iluminación, esta no debía ser excesiva ni escasa para evitar daños y que llegaría a efectuar el rendimiento escolar. Además, llegaría al salón en su parte
parte posterior a los lados también, y respecto a la temperatura se medía de 15 grados, ideal para un ambiente cómodo y para el pleno desarrollo de las facultades infantiles. Igual se tenía claro que la vestimenta de los alumnos influía en su salud y al preservarles del frío, del calor y la humedad, esto funcionaba. Por ello, se sugerían colores y texturas por temporada, ropa holgada y de preferencia sin corbatas. Se recomendaban zapatos cómodos y no estrechos para evitar deformaciones en los huesos de los pies. Y si ustedes observan los botines que se están dando, muy de la tienda de Borsellí hasta la actualidad, eran de lo más cómodo, si se dan cuenta, porque amarraba hasta el tobillo. Otro factor útil para preservar la salud era el aseo personal, mismo que formaba parte de las condiciones básicas de la higiene. Sin duda, el aseo era el mejor instrumento para prevenir enfermedades, para mantener la frescura de los órganos del cuerpo y para fomentar los buenos hábitos desde la infancia. Finalmente, en este curso de pedagogía, el cuidado en alimentos y bebidas era clave para la higiene. En este sentido, debían evitarse excesos y se sugería un equilibrio de consumo animal y vegetal. Además, debía ingerirse buena cantidad de agua simple y, en casos muy especiales, incluir vino para la digestión. Eso me gusta mucho, el final. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en la parte de la educación del niño, incluida en la guía pedagógica que está en el periódico La Enseñanza. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esta exposición a partir de este periódico, en donde coincidentemente con la exposición de Elia vemos la presencia de figuras importantes de la intelectualidad mexicana de cada una de las épocas abordadas, concentrados en la participación en proyectos de este tipo. Han llegado algunos comentarios y felicitaciones. Nos felicitan sobre todo por las ilustraciones, por las imágenes que se han mostrado y que realmente son espléndidas. Yo quisiera comentar algunas inquietudes que se presentan en el público respecto de la participación de Elia. Una tiene que ver con si Mauchi tuvo una colección similar en España. Se habló de que había habido una biblioteca del niño argentino, pero dado que se imprimía en España, nos preguntan si hubo ahí una colección similar. Y también si se compartieron títulos entre Argentina y México, es decir, si hubo textos que se leían en México y que se publicaran o se distribuyeran también en Argentina. Hay otro tema de inquietud que tiene que ver con la importancia de este proyecto en el conjunto de la obra de José Guadalupe Posada. ¿Qué lugar ocupa la biblioteca del niño mexicano en el conjunto, como digo, de la obra de este grabador e ilustrador, como hemos visto? Entonces, Elia, te cedo la palabra. Sí. Para que... Muy bien. Claro. Bueno, la primera pregunta era si hubo una biblioteca del niño español, que, bueno, sería español, ¿verdad? Supongo. No que yo sepa. En realidad están estas dos, que es la que se hizo en México y la que se imprimió para Argentina, que yo sepa no, porque hay que estar, a ver, les aclararía un poco cómo fueron estas relaciones de estos Mauchi en distintos puntos geográficos. Fue una relación peculiar porque fue una relación de amor-odios, es decir, si eran negocios independientes todos, los que estaban en Argentina, los que estuvieron en México y los que estuvieron en Barcelona. Eran parientes, pero incluso se hicieron la competencia en algún momento entre ellos. Inicialmente, Manuel Mauchi, que es de quien les hablé, que era el más pudiente, el más exitoso económicamente, él les imprimía a Mauchi de México. Pero después se ve que tuvieron, esto no lo, o sea, no, 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 lo he rastreado un poco gracias a un biógrafo, bueno,
A ver, el biógrafo en Italia explica un poco lo que pasó en estas diferencias entre los cuñados, sobrinos, porque él estaba casado con una hermana de los Mauchi de México, eran gente muy endogámica también, nuestros italianos. Entonces él explica un poco estas diferencias y bueno, pues eso nos permite entender por qué a partir de cierto momento las ediciones de los Mauchi de México ya no las imprime Manuel allá en Barcelona. Entonces, bueno, ellos se movieron con independencia finalmente. En algún momento volvieron a acercarse y Manuel les volvió a imprimir, pero en realidad eran negocios muy independientes. Entonces, estas dos bibliotecas que se hicieron tanto en México como Argentina sobre el niño mexicano y el niño argentino, se debían pues, a la idea de estos editores, porque los Mauchi de México abrieron más tarde una filial también en Argentina, en donde ya estaban otros Mauchi, otros primos de ellos, para hacerles competencia. Y eso fue lo que no gustó, fue lo que causó un poco las diferencias. Pero bueno, en fin, eran negociantes. Que yo sepa, no tengo noticia de que en España se haya hecho este otro esfuerzo, se hizo este. Y sí me llama la atención que la edición de la Biblioteca del Niño Argentino es mucho más pequeña. Son solo 20 cuadernillos, mientras que los de México son 110. Supongo que al final no les resultó, tal vez en un inicio sí movieron más o menos sus ejemplares, pero después ya no fue tan fácil. Por eso la segunda versión, la del niño argentino, fue mucho, bueno, fue mucho más acotada. Supongo que eso pasó, pero que sepa yo, no se hizo en España, ¿no? Tendría que haberla hecho quizás Manuel Mauchi, que era el quien en Barcelona tenía como más contactos y tenía su casa editorial, que yo creo que no lo hizo. Que si compartieron textos en España y en México, sí. Es claro, no está hecha la historia de esta editorial de México. Yo y mi colega en cierta medida la desentrañamos un tanto, pero evidentemente habría mucho más que rastrear. Lo que sí me queda claro es que ellos les compraron, los Mauchi de México, compraron los textos a varios escritores mexicanos. Les pagaron derechos a varios. Y entonces Manuel Mauchi allá en España les imprimía y bueno, en fin, se comercializaban en muchos puntos de Latinoamérica, se exportaban. Incluso, por ejemplo, la Biblioteca del Niño Mexicano se vendió fuera de México, se vendió en Argentina y Sudamérica. No, me pregunto yo qué interés tendría, pero bueno, se vendió en Sudamérica, ¿no? Y entonces sí se movilizaron mucho los textos de unos y otros. Ahí lo que hay que es como desentrañar quiénes publicaban qué, porque después Manuel retomó Manuel Mauchi en Barcelona, publicó algunas de las publicaciones que inicialmente pertenecían a los Mauchi de México. No sé bajo qué condiciones ni cuáles, pero sí. Ahora, por ejemplo, tanto unos como otros publicaron muchos títulos que eran pues, muy, muy difundidos en la época, por ejemplo, de Emile Zola, Quo Vadis, o sea, en fin, una cantidad de literatura, de Rubén Darío también, por ejemplo. Entonces, pues sí, creo que habrá que delimitar más cada una de las trayectorias, pero de que cada quien tuvo su producción independiente, eso sí me queda claro. Que hay muchos entrecruces, también hay muchos entrecruces, que inicialmente Manuel Mauchi trató de mostrar como que todo era un solo negocio, también lo trató de hacer un poco para mostrarse como un empresario muy poderoso, pero al final estas rupturas que tuvo con sus parientes, pues hicieron que estuviera más clara la diferencia entre unos y otros. Y bueno, finalmente sobre qué lugar ocupa la Biblioteca del Niño Mexicano en el conjunto de la obra de Posada, pues es un lugar yo creo que muy peculiar, porque la obra de Posada es muy extensa y abarca muchos campos y cosas muy diversas, pero la Biblioteca del Niño Mexicano tiene, les había dicho ya, técnicas que Posada jamás utilizó. Entonces son las únicas producciones de él que, bueno, primero que se maquilaron en el extranjero, porque no hay ninguna otra obra de Posada que se haya hecho en el extranjero, sino nada más la Biblioteca del Niño Mexicano que se hizo en Barcelona, esa una, y por lo tanto se aplicaron en ella técnicas que Posada jamás utilizó ni antes ni después, lo cual les da un perfil muy peculiar, que también, bueno, es interesante que en esta obra, pues, ya les explicó toda esta confluencia de actores diferentes, y que bueno, que ahí Posada convergió con los Mauchi, los distintos Mauchi, y también con Heriberto Frías, pues un escritor bastante, bastante conocido, y bueno, pues que también es la única obra que tiene una intención, bueno,
que abarca, digamos, o que habla de manera global la historia de México, que tiene, muestra de manera extensa la historia de México, y con el añadido pues, de que está destinada a un público infantil, básicamente. Entonces, sí, sí es una obra excepcional. Es una obra que se maquiló fuera, no se maquiló en su taller. Su taller era muy pequeño y su taller no tenía, digamos, la infraestructura para producir en la cantidad que se necesitaban producir estas imágenes. Entonces, por eso es el que él solo hizo los dibujos iniciales, los diseños iniciales, las portadas en color. Se perdieron todos esos diseños, o sea, no sabemos en qué momento, en qué punto se perdieron. Hubiera sido fantástico que se conservaran porque serían las únicas obras de Posada que se conservarían dibujadas o pintadas, porque muy probablemente lo que hizo, probablemente no lo sabemos, para las portadas de color, hizo seguramente muchos diseños que pudieron ser en acuarela o en óleo, y para las ilustraciones interiores, pues dibujos en no sabemos si en crayón o en pluma, en tintas a la aguada muy probablemente. Y bueno, pues estos dibujos hicieron un viaje desde México hasta Barcelona. En Barcelona, en manos de Manuel Mauchi, pasaron a las empresas que maquilaban las imágenes. Y pues ahí muy probablemente se fueron a los botes de basura. O no sabemos si regresaron a México a las manos de los Mauchi, quizás también, de sus dueños, quienes las pagaron, que eran los hermanos Mauchi. Y bueno, pues quizás algún día tengamos la sorpresa de que aparezcan, pero por lo pronto parece que no es así. No te escuchamos, no te escuchamos, Ana. Hay una pregunta específica para ti sobre los años de publicación de la Biblioteca del Niño Mexicano. Sí, se publicó entre 1899 y 1901, en tandas, en diversas series se fueron publicando por bloques, y bueno, pues muy probablemente se estaban preparando, bueno, si se aparecieron en esos años, evidentemente estuvieron preparándose desde uno o dos años antes, seguramente, ¿no? Desde el 98, quizás 97. Gracias. Bueno, aprovecho para decir que hay felicitaciones de diversos espectadores de nuestro conversatorio, que las felicitan por sus ponencias. Y hay una pregunta que es para las dos ponentes del día de hoy, que tiene que ver con qué nos podrían decir sobre los lectores, los niños lectores de estas publicaciones, por un lado. Y a Beatriz Cano le llegan diversas preguntas. Una es similar a la que le hacían a Elia sobre la importancia de la Biblioteca del Niño Mexicano en la obra de Posada, y aquí le preguntan la importancia que revistió para Hilarión Frías este órgano de prensa en el conjunto de su obra periodística. También le preguntan si se pueden encontrar ejemplares de la enseñanza, si es posible localizar o si estos están publicados en alguna reedición, y también qué importancia reviste el año 73 y por cuánto tiempo se publicó esta publicación periódica. Entonces, por el momento, son las preguntas que llegan. Noto que tu voz se va yendo, ¿eh? Ah. ¿Qué será? Bueno, yo puedo empezar por lo último, ¿no? 1873, si recordamos, Juárez muere un año antes, menos de un año antes, ¿no? Pero antes de eso, Juárez había establecido la entrada de grupos religiosos no católicos y dándole privilegio a los metodistas para que de alguna manera se ponga en contacto con Nueva York, y allá está el pastor Wesley. Viene a hacer un mapa de la República Mexicana, de que en qué lugares podría colocar la importancia de los colegios metodistas y con todo su conocimiento. Entonces ellos hacen esa geografía, ponen en Monterrey la parte médica, la parte de asistencia hospitalaria, y ponen en Puebla y en Oaxaca la asistencia de enseñanza, digamos, mezclada entre nada de religión, porque son metodistas, pero es una forma de religión muy sutil, muy diferente y llevada dentro de un programa, un proyecto educativo neoyorquino, ¿no? Entonces,
se encuentra, muere en Juárez en 1873, se publica este periódico con estos personajes que ya nombré, en donde Hilarión Frías y Soto tiene un papel muy importante en la educación. Entonces él trata de hacer varias enmiendas y varias injerencias y se mete a la Constitución para modificar ciertas partes de la educación. Y él, como vemos el proceso, estamos en un proceso laico. Ya la religión pasa a ser parte de una moral educativa, pero no religiosa. Y este modelo educativo de este proyecto metodista es absorbido por gente, por élite mexicana, en las clases más privilegiadas y más dañadas por parte de Juárez. Entonces ellos van haciendo sus escuelas particulares con una especie de mezcla entre lo que es el canto, la gimnasia, la moral. Ya no vamos a hablar de la religión porque estamos dentro del laicismo, pero vamos a hablar de cómo debemos implicar en la educación del niño y cómo debemos de dar una injerencia en su educación religiosa, pero no llamándola así, ¿no? Entonces esto de alguna manera, Orozco y Berra, en escuelas ya no particulares, y también tiene su injerencia a través de la geografía histórica, del civismo y de una serie de instrumentos que él va colocando hacia la educación. Entonces, este grupito de la maestra Lozano son los que están preocupados porque se dé esta educación laica, pero ya a un estrato fuera de una élite de la clase social, ¿no? La pregunta relacionada a la publicación de la enseñanza es muy importante. Yo mantengo una hipótesis porque me fui a investigar al archivo metodista qué publicaciones tenía y encuentro el abogado cristiano que tiene las mismas planchas de publicación que tiene la enseñanza. Y ahí me quedé. No sé si ellos como grupo que venían ya traían estos dibujos y estos proyectos educativos en la revista y sale la enseñanza como parte de una réplica, vamos a decir. Pero no lo sé, lo estoy planteando, lo estoy dejando ver al público como una de las preguntas que todavía no me he dedicado a la educación específicamente, pero sí me he dedicado a las exposiciones, a las representaciones que están dedicadas a la enseñanza del niño. Y si ustedes verán, son extraordinarias las ilustraciones porque son grabados. Entonces, estos grabados, pero están antes publicados en el abogado cristiano. Ahí se los dejo ver y lo importante es que la enseñanza no tiene otros ejemplares. ¿Dónde se encuentra? Seguramente está en la Biblioteca Nacional de la UNAM. No la he visto yo, sinceramente. Pero una vez, dentro de todas estas búsquedas que yo ando haciendo, en la parte de atrás de minería, hay unas ventas de libros y me encontré el tomo del cual les ilustro, ¿no? Pero en absoluto, fue una compra personal y tengo el ejemplar. En algún momento se puede poner en contacto y podemos platicar sobre las planchas que se ven ahí y que vean esa confrontación con el abogado cristiano. Uh-huh. En esa parte yo con mucho interés se los presentaría. ¿Y qué importancia tiene Hilarión Frías y Soto? Es que él tiene mucha injerencia en esta década de los 70 hacia la educación del niño, sobre todo en los primeros conocimientos. Y hace una serie de aportaciones relacionadas a eso. Es la parte que tiene vista Hilarión Frías y Soto, y yo le encuentro bastante pedagogía a los escritos de él, sus novelas, y no trata niños en las novelas, trata únicamente adultos, pero todo lo lleva a una enseñanza. O sea, tiene en su interior el sentido pedagógico de dar conocimiento a la sociedad a través de la novela y a través de la educación. Ese sería el punto que resolvería
¿por qué el año de 73-74 de la publicación de la enseñanza? Si hay alguna otra duda, con mucho gusto se los contesto. Bueno, quisiera insistir en una pregunta que hacen, que es ¿qué podrían decir sobre los lectores de estas publicaciones? Si han estudiado de algún modo, de qué manera fueron recibidas, si hay manera de saberlo. Yo sé que es un tema muy complejo, ¿no? Hay toda esta teoría de la recepción, la dificultad para saber hasta qué punto una obra es leída, es comentada, más allá de que sea comprada, eso es más fácil de medir, ¿no? Pero bueno, no sé si puedan decirnos algo al respecto. Sí, yo podría decir pues muy poquito. Efectivamente, el asunto de la recepción no es un asunto fácil de comprender. Es decir, no tenemos diarios, cartas en las que digan yo leí tal y aquí esto significó para mí esto. O sea, si realmente un poco por la prensa sabemos que en el caso de la Biblioteca del Niño Mexicano sí llegó a distintos estados de la República porque eventualmente se publican comentarios, notas en las que dicen, bueno, se alaba a Heriberto Frías. Esto, en algún caso incluso creo que se representó como en teatro una de las obras, o sea, se trató de montar en una escuela, y eso es todo lo que sabemos. Por lo demás, bueno, está implícito el público al que se dirigen en el lenguaje, porque bueno, Heriberto Frías dice amiguitos, ta, 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 y así, ¿no? Y evidentemente por todos estos elementos de fantasía que yo ya les expliqué un poco en las carátulas. Pero la verdad es que no tenemos testimonios, no hay testimonios, hasta ahora yo no he localizado, será muy, muy difícil. Incluso no solo en este caso, sino en la mayoría de los casos de las imágenes impresas, es muy extraño saber de la recepción y de los usos. Bueno, los usos eventualmente también llegamos a saber, pero es muy, muy difícil. Entonces, pues no, la verdad es que me encantaría decirles algo más allá de eso, habrá que estudiarlo. Sí, desde el propio lenguaje de los textos. Como sea, ya les dije, algo que sí es que, pues, que los textos están llenos de incoherencias, tanto por los cortes arbitrarios que hizo Mauchi, como quizá por el alcoholismo del propio Heriberto Frías y su situación precaria en esa época. Pero lo que sí quizá habría que destacar un poquito, bueno, a mí me llama la atención, no leí todo el anuncio porque era muy largo, y este anuncio que del cual les leí un fragmento, pero nos deja ver algunas cosas que son interesantes, y entre ellas, bueno, dice que esos cuentos no son cuentos en los que haya aparecidos, genios, que haya monstruos, que devoren niños, etcétera. Y sin embargo, de repente sí vemos que sí los hay. Parece que los que hicieron el anuncio no se enteraron de cómo estaba hecho el texto, ¿no? Pero algo que quería llamar la atención yo es que en relación a otros cuentos que se publicaron en la época, por ejemplo, los de Antonio Vanegas Arroyo, en los que de repente hay escenas muy fuertes para los niños, que uno pensaría que ahora podrían ser inadecuadas y que quizás tengan que ver pues, con una manera distinta de las épocas de entender la infancia y de las sensibilidades también, una manera muy, muy distinta, ¿no? En donde, pues, antes a un niño pues, se le podía espantar para que no hiciera algo. O sea, el pensamiento pues, en ese sentido ha cambiado. Yo no he hecho estudios en esos aspectos, pero creo que desde ahí podría entenderse un poco más estas diferencias de la niñez de una época y de otra época, de cómo se les trató, cómo se les entendió. Entonces, bueno, eso. Y solo una acotación antes de sobre lo que comentabas, Betty, de los que no tienen nada que ver pues, con esto, pero que sí tiene que ver. Me llaman mucho la atención los grabados, efectivamente, y me pareció interesante que digas que están en dos publicaciones diferentes del mismo grupo. Eso implica, evidentemente, que las planchas estaban en sus manos. Y lo que pasaba con esto es que las empresas extranjeras tenían la posibilidad de tener originales, los duplicaban y a veces los vendían por catálogos. Y entonces, a veces incluso eran ya desechos también. Entonces la gente, o sea, se podían comprar para ediciones, pues generalmente aquí en México no hubo. Esos grabados seguramente son extranjeros, casi estoy segura, aunque me llamó la atención en uno que había una águila con un nopal, lo cual implica que o lo intervinieron o esa imagen sí era mexicana. Pero bueno, no había una industria de la imagen en grabado en madera en México en esa época. Entonces sí, seguramente son extranjeros, y bueno, pues finalmente que las publicaciones como un conjunto otra vez pues resultan muy interesantes por muchos aspectos, ¿no? Efectivamente, eso requiere una investigación
muy exhaustiva de la relación en la imprenta de Nueva York, y yo he visto algunas cosas de Nueva York para los años de 73-74. Y la otra parte es como una hipótesis, porque se requiere mucho, aunque la recepción que tenía Hilarión era muy grande. Hilarión tenía, por un lado, a corresponsales casi en toda la República. Por un lado, la enseñanza se va haciendo también. Yo encontré, inicialmente, la enseñanza no la encontraba, inicialmente. Y entonces yo recorrí muchos estados de la República a colaborar en un libro que era el estadio de la prensa, de los años 70, de 70 a 80. Entonces, me encuentro a la enseñanza. Allí es la primera vez que me encuentro a la enseñanza, pero me lo encuentro en Chihuahua. ¿Qué es lo que pasa? Hay corresponsales de parte de la prensa en toda la República, solo que hay que ir desmenuzando cada parte. Yo lo encontré muy seguido en hemerotecas de Querétaro y en hemerotecas del norte de la República, como era Chihuahua, Coahuila, varios estados del norte, en donde estaba, sí, había como ciertos comentarios ligeros respecto a la enseñanza, precisamente llamando la atención de los grabados. Estos grabados para mí fue una coincidencia, es muy empírico lo que estoy diciendo. Esta publicación del abogado cristiano y esas planchas y ese tipo de el hombre del futuro, no sé si se acuerdan de la imagen que está el hombre, es su destino. La enseñanza es su destino. Eso es una, digamos, es un lema de la cultura norteamericana, en que tú construyes tu futuro con base a esa educación, ¿sí? Y allí está sentado un hombre meditando, no sé si recuerdan esa ilustración, y a ese hombre lo denominan el hombre del futuro. Uh-huh. Y esa palabra la utiliza mucho el discurso metodista. Uh-huh. Entonces yo pienso que sí puede ser lo que estoy diciendo, pero no estoy segura, ¿eh? Se necesita, conste, una investigación más profunda. Uh-huh. Pues muy bien, les agradezco muchísimo esta segunda intervención. Hay saludos y felicitaciones de diversos colegas y del público. María Gracia Boccolini envía sus saludos, sus felicitaciones, Alejandro Latorre, Leticia Reina, Julieta García. Y hay una última solicitud de Fabiola Rico que pregunta que dice que le gustaría tener ejemplares de novelas y cuentos que ejemplifican lo que comentan. Supongo que son difíciles de conseguir, como no sea verlos en bibliotecas, pero bueno. No sé si quieran comentarle algo. Sí. Yo solo le quería decir, los libros, curiosamente parte de la investigación que hicimos, mi colega y yo, Marí, nos utilizamos materiales anunciados en internet, porque todavía siguen circulando, sí siguen circulando, y eventualmente es muy interesante porque estos cromos, las portadas en cromos, no les gustaban a mucha gente. Es decir, se empezaron a satanizar los cromos a partir de cierta época. Y entonces seguramente cuando llegaban a las bibliotecas, los que se conservaron, porque muchos no se conservaron, o sea, los temas, por ejemplo, de esoterismo no se guardaron. Los temas de erotismo tampoco se guardaron. O sea, uno puede cotejar el catálogo y ver en lo que hay en Biblioteca Nacional y puedes ver cuál fue el criterio por el que sí se guardaron unos y otros no. Pero las portadas casi siempre se las arrancaban. No les gustaban seguramente. Y entonces, a veces, todo lo que todavía se vende en internet nos puede ayudar a entender cómo fue la producción de esto, de esta gente todavía. Y no son tan caros, sí se encuentran. Los de los Mauchis sí se encuentran. Y bueno, ahorita que mencionaste que Alejandro de la Torre estaba entre el público, algo que no mencioné es que entre los títulos que los Mauchi vendieron, pues hubo bastante de anarquismo. No está estudiada esta relación entre el anarquismo y los Mauchi, pero parece que sí la hubo, tanto en Manuel Mauchi en Barcelona, ahí sí hay, se ha escarbado un poquito más, pero con los Mauchi de México no sabemos mucho, aunque sí hay testimonios contemporáneos de ello, y pues es una línea también a investigar, pero bueno, sí que se pueden encontrar todavía estos materiales.
A mí, nada más quería dar un comentario. A mí me parece que en las obras de Juana Mateos, por lo que yo recorrí la obra de Juana Mateos, hay ilustraciones de lo que tú presentaste, de los Mauchi, ¿sí? Sobre todo la batalla del 5 de mayo y las alocuciones a Zaragoza, ¿sí? Sí, que son las que mostré, ajá, en alguna de las... Exacto, la... sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 son muy simpáticas, la verdad. Sí. Pues muy bien, con estos comentarios terminaríamos esta primera sesión del conversatorio El Pequeño Motor de la Historia, Los Niños, una sesión dedicada a literatura para niños. Por supuesto, queremos invitarlos a la siguiente sesión que tendrá lugar el próximo viernes 16 de abril, también a las 5 de la tarde. Una sesión en la que las ponentes serán Delia Salazar Anaya y Concepción Lugo Holguín. Por supuesto, es una invitación de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y de INAH TV. Entonces, los esperamos entonces y agradezco muchísimo a Beatriz Cano y a Elia Bonilla su participación en esta sesión de hoy. Buenas tardes. Gracias. ¿Ya salimos del aire? Creo que todavía estamos. Todavía pone que estamos grabando.